En la política, pero de alguna manera lo vamos a mencionar ahora, porque hay una legisladora, Saracho, que tiene alguna especie de vínculo con el detenido de 14 años. Así es, Domi Nelson recién decía que este caso es un reflejo de toda la sociedad y que está atravesado por la política. Pues bien, uno de los detenidos, el menor de 14 años, que tiene 21 entradas a la comisaría por distintos robos, había sido detenido en febrero de este año en Lanús a bordo de una moto robada. ¿Qué ocurrió en ese momento, en ese episodio? Una diputada kirchnerista, Natalia Saracho, se metió entre la policía y este menor. Intentó evitar que se lo llevaran detenido. En ese momento se produjo, por Bajamos al supuesto, puente mucho olímpico, revuelo. Ahí la estamos esperamos para viendo. el semáforo, A ese vimos que le momento. estaban pegando un pibe que ya lo tenían en el piso, el pibe, nada, estaba re drogado, era un menor de edad, te das cuenta que era menor de edad, ya lo tenían apresado ahí, y viene uno, un grandote, y le da una patada en la cara. Y yo me bajé, me bajé como cualquier Muy compañero. bien, compañero. ¡Bravo, bravo! No le hagas eso, qué sé yo, me empujó y me tiró, caí en el piso y ahí yo me recalenté y fui, lo quería sacar al pibe, el pibe me decía, doña, doña, no me deje, doña, y yo, nada, yo soy mamá también, y nada, y ahí fue que me esposaron y me llevaron, la llevaron a Guarna, no tuvieron media hora en un coche, ahí, que encima los policías le decían, subile el vidrio, dejar ahí, no nos querían dar agua, Guarna estaba descompuesta, nada, la verdad que pasamos un momento muy malo. Y acá adentro también, cuando escuchamos el ruido, quisimos salir y nos empujaron, nos quisieron pegar. Y nada, cada vez reafirmo más la lucha de nada, de nuestra organización, que sabe estar donde tiene que estar y que lo haría de vuelta por cualquier pibe del barrio. Porque Vamos, sé que vamos. La diputada que contaba en estos archivos la situación, ese mismo chico que veíamos entrar hoy, 3 años después, a la comisaría, y Morena también era una piba de barrio, del barrio. Totalmente, Domi. En la casa de ese chico de 14 años, al que la diputada Saracho defendió en febrero, encontraron la moto que usaron los asesinos de Morena para asaltarla. Es un eslabón importante en esta investigación. En ese momento, en febrero, Saracho dijo: "Yo no quise evitar la detención". ¿Por qué planteó esto? Porque le abrieron una causa por atentado y resistencia a la autoridad. Ella lo que alegó fue que la policía lo estaba maltratando a ese menor. Lo cierto es que la veíamos en sus redes sociales y ella lo que dice y de lo que se vanagloria es de haber defendido a un menor que estaba con una moto robada y que iba a salir en libertad en pocas horas. Hoy Saracho dijo: "Yo no quiero que me vinculen con el Bueno. asesinato de Morena, yo solo traté de que no le pegaran a un Claro. menor". Y ahí están las palabras de ella en Bueno. Twitter: "Lamento profundamente la muerte de Morena y abrazo fuerte a su familia. Exigimos justicia y que los responsables materiales y políticos se hagan cargo de lo que les toca. Es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado". No, es notable porque forma parte de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, todo el tema político, es decir, una cosa es en ese momento haber dicho: "Mire, no lo maltraten, llévenlo detenido". No, pero ella se Claro. encargó de que lo liberaran. Son dos cosas Por distintas, ¿no? En este mundo supuesto. es muy Y importante ella lo que puntualizás. hoy hablaba de operaciones, después Sí, hizo un largo bueno. hilo de Twitter que Sí, hizo. Lo cierto lo leí es de que Grabois además, sí. exactamente mete a Sí, Grabois en el bueno. medio, Grabois que está vinculado con los movimientos sociales en Lanús y por eso es que también lo mencionan. Lo cierto fue que a este menor, cuando lo detuvieron en febrero, hubo una diputada que lo defendió. Ahora a ese mismo menor lo encontraron con la moto usada por los asesinos de Rolando, Morena. para, y ya está Edgardo Alfaro, ¿no? Para marcar esto, acá tenemos